a distancia y coordinadora del programa de honor. Además de ofrecer servicios en el recinto vaquero, la profesora Rivera Nevares es profesora de cursos de comunicación en el Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un bachillerato en inglés a nivel secundario de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, una maestría en educación con concentración en CESL de la misma universidad y completó todo el trabajo de clase requerido y los exámenes integrales para completar el doctorado en currículo e instrucción con especialización en enseñanza del inglés como segunda lengua en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La profesora Rivera Nevares cuenta con el certificado profesional de Educational Technology Trainer y el certificado profesional en Tecnologías del Aprendizaje y Educación a Distancia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Certificado en Construcción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y certificado en Administración de Centros de Cuidado Materno y Preescolares de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. También cuenta con las siguientes certificaciones profesionales: Certificación Internacional en Neurociencia Aplicada a la Educación, Mental Health First USA, Microsoft Innovative Educator, Microsoft Certified Educator, Avalúo del Aprendizaje Estudiantil, Habilidades Digitales y Educador en Línea y Creación de Cursos Virtuales para Docentes de la UPR-RP. Su experiencia profesional incluye servicios como consultora educativa, entrenadora de Positive Behavioral Interventions and Supports, Voice Over Artist, diseñadora de contenido y material didáctico y presentadora de talleres para escuelas privadas y públicas en Puerto Rico. Como instructora en línea certificada, creó y impartió el curso Inglés 3344 Technical Writing Communication e INCO 4009 Effective Business Writing Research and Reports. Profesionalmente ha trabajado como profesora de ESL para estudiantes de nivel secundario desde 2006, como instructora de College Board e inglés conversacional para DESEP en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, Carolina, y como instructora de inglés para UPR Bayamón, UPR Carolina y UPR Río Piedras. A la profesora Rivera Nevares le apasiona la enseñanza del inglés para propósitos específicos en áreas especializadas como la de tecnologías de la información, gerencia de oficinas, negocios, salud, entre otros, con el fin de satisfacer las necesidades que las profesionales van a encontrar en el mundo laboral cambiante. Gracias. Primero que todo, buenas tardes y gracias por esta presentación. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un libro que le comentaba a los compañeros. Fue un great find, porque por lo general yo intento buscar libros en español para mantenerme en los dos idiomas, ya que soy profesora de inglés. Así que en el verano me encontré con este libro, que lo recomiendo y por esto es parte de mi book review, que es El Manual del Sentido Común, de Martin Lindstrom, porque en efecto invita a una reflexión tanto a nosotros como personas que estamos contribuyendo a la comunidad y también como futuros profesionales que nos estaremos insertando en un ambiente laboral que es cambiante. Y creo que lo vivimos muy de cerca luego de la pandemia. Por lo tanto, mi book review se titula Launching a Common Sense Movement in Organizations, el manual del sentido común. Primero que todo, cuando hablamos sobre el sentido común, y me encantó esta imagen que inserté porque es que prácticamente resume muchas de nuestras experiencias. Common sense is not that common. Según Martin Lindstrom, todos nos enfrentamos a un ejemplo tras otro que atestigua que hay una extrema falta de sentido común en nuestro mundo. Y tan reciente como este fin de semana, le comentaba a uno de los compañeros, yo me quería quedar en mi hogar con mi pareja y ordenamos unos alimentos. El postre que ordené era un bizcocho de zanahoria y tenía mantecado. Pues, ¿qué dice sentido común si es para llevar? Que me lo van a lo mejor empacar en un envase
que va a llegar este mantecado en buenas condiciones cuando llegue a mi casa? Pues no, mi gente, no fue así. Cuando abro el bolso, yo bien emocionada porque realmente le tenía unas ganas a ese postre. Cuando abro el envase, era con todo el mantecado derretido. Pues el sentido común no es tan común nada, porque yo rápidamente asumiría, si yo voy a enviarte a ti un producto que debe estar refrigerado, pues lo más sensato es que yo también te presente un envase que pueda mantener las condiciones favorables para este producto. Y si nos ponemos a pensar, a diario nos suceden situaciones que uno dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? ¿Por qué reacciona de esta manera? Yo tal vez lo resolvería así. Pero esto se trabaja muchísimo en el libro del Manual de Sentido Común. Y primero que todo, quiero presentarles al autor para que tengan una idea de quién es y por qué decidí continuar leyendo el libro. Primero que todo, Martin Lindstrom es conocido o es at least recognized in community y en el mundo empresarial como el gurú de marketing. De hecho, a él se le atribuye la creación de lo que le llamamos el neuromarketing. Así que por eso es importante, porque es una persona que ha entrado a muchas compañías que tienen una reputación alta en la industria y él ha buscado la manera de solucionar los problemas que ellos le presentan de una manera sencilla. Y el caso de lo que tenemos en este trabajo se resume básicamente en la experiencia que él ha tenido como fundador de su propia empresa, y les invito a que lo busquen. Él es reconocido porque él a sus 12 años, mientras muchos niños están pensando en jugar y en pasarla bien, él fundó su agencia de publicidad. Él a este momento se le reconoce por la publicación de libros que han sido parte del New York Best Time Seller. De hecho, este figura como el octavo libro, y sus libros han sido traducidos en diferentes idiomas, aparte de que él es una persona que se le conoce como los pioneros para resaltar la marca de diferentes industrias. Así que no estamos leyendo el material de cualquier persona. Es una persona, como uno dice en Arroz y Habichuela, él te está ejemplificando y te presenta lo que él vive día a día. No es lo mismo uno leer, y a veces pasa, sobre libros, sobre teorías, que se quedan en eso. Él te lleva a la práctica, a la brega, lo que él está experimentando cada vez que él llega a las compañías. Y por esto es que la publicación de este autor tiene mucho valor. Así que, ¿por qué lo escojo a él y por qué lo presento ante ustedes como parte del ejercicio? Primero que todo, como les comenté anteriormente, a él se le considera como el pionero de neuromarketing. O sea que hoy día, y lo pueden buscar, el trend es neuroeducador, marketing person. Hay muchos neuros por aquí. Sin embargo, a él se le atribuye que él lleva de una manera sencilla, una manera innovadora, para que puedan trabajar con lo que son las marcas en el área de la industria, sobre todo lo que es retail. Y esto es importante porque últimamente estamos hablando de lo que es la marca personal, de insertar tu marca personal y cómo insertarte a la industria. Pues una de las cosas que él enfatiza muchísimo cuando habla de la marca es que tenemos que conocer a nuestra audiencia. Y nosotros, que somos parte del Departamento de Comunicación Empresarial, tenemos muy claro que debemos conocer a nuestra audiencia primero, identificar cuáles son esas necesidades, asegurarnos que cuando nosotros vamos a llevar un mensaje, es un mensaje claro, precisamente porque lo que queremos es eventualmente desarrollar un sentido de confianza y lealtad por parte de estas personas que consumen nuestro producto. Por lo tanto, en el caso del manual del sentido común, una de las situaciones que se está documentando por varios años, esto no es nuevo, es precisamente, como le decimos en inglés, the disappearance of common sense, sobre todo en las organizaciones. Y precisamente les añadí en la pantalla un ejemplo de una situación donde hay falta de sentido común. Por lo general, luego de la pandemia, no sé si les sucedió a ustedes, teníamos muchas reuniones en línea. Y en el caso de los que estábamos trabajando, a veces teníamos una, dos, tres, cuatro reuniones durante el día, a veces más. Y muchas veces, one overlapped the other. No sé si a ustedes les sucedió en algún momento que a veces tenían que comerse algo rapidito porque tenían la próxima reunión, ¿verdad? Pues, esto tiene que ver mucho con la falta de sentido común. ¿Por qué? Por lo general, y esto es un ejemplo que Martin Lindstrom trae,
cuando vamos a coordinar una reunión, por lo general yo le consulto a usted, yo voy a ocultar si hay disponibilidad o no, y la situación que se presenta es que una organización invierte miles de dólares para establecer un calendario en línea precisamente para identificar espacios libres para los empleados, y resulta que por la pobre planificación y pobre comunicación había obstrucción en esos calendarios. Uno, porque los empleados comenzaron a sentirse incómodos que su tiempo libre, que podía ser utilizado de manera productiva, ya estaba siendo separado y bloqueado por otra persona, y muchas veces no se daban estas reuniones. Así que recurrieron a mentir y añadir en sus calendarios reuniones falsas para que nadie les obstruyera su calendario. ¿Y qué significaba esto en relación con lo que es productividad? No sé si lo han escuchado anteriormente, pero por lo general en los trabajos se va el 50% de tu tiempo en reuniones. Así que esto conducía a menos productividad, porque entonces teníamos que identificar en otro calendario cuáles reuniones de estas eran reales y cuáles no. Por lo tanto, y cito, en las grandes organizaciones el número de problemas relacionados con el sentido común es muy superior y en algunos casos fuera de lo normal. Y eso es muy cierto. De hecho, Lindstrom afirma que mientras más grande es una organización, mientras más niveles y jerarquías hay, menos sentido común hay. Precisamente por las políticas, por las reglas. Y lo más importante es identificar cómo es que llegamos aquí. Por lo tanto, él se enfoca en definir lo que es el sentido común. Y quisiera separar este espacio, les incluí esta cita, porque esto lo vamos a continuar viendo durante el resto de la presentación. Él indica que el sentido común se refiere al juicio y al instinto que han sido moldeados y refinados por la experiencia, la observación, la inteligencia y la intuición. De hecho, cuando él habla de lo que es el desarrollo del sentido común, él lo atribuye al primer lugar que nosotros recibimos, nuestra educación formal, nuestros hogares. Nuestros padres son los primeros que nos enseñan sobre el sentido común. Por ejemplo, llévate un paraguas porque va a llover. O, mira, amárrate los cordones de tus zapatos porque te puedes caer. Regla sencilla que ya uno va internalizando, porque esto es parte de la enseñanza y cómo nos moldearon en nuestros hogares. Ya luego, a base de nuestras experiencias, o sea, hasta por los malos ratos, ya nosotros también desarrollamos un cierto juicio, unas ciertas alertas en cuanto a cómo nos debemos comunicar, cómo nos debemos comportar en ciertos lugares. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con el resumen de la definición que les coloqué también en la diapositiva, que dice que el sentido común es la suma de todas nuestras habilidades para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Si ustedes se ponen a pensarlo un poco más, esto tiene que ver mucho con nuestros valores, lo que nos inculcaron. Lo eficiente de lo ineficiente. Si ustedes se ponen a pensar en sus años de escuelas elemental, intermedia, superior, hasta la universidad, ya nosotros podemos identificar en dónde es que se nos va nuestro tiempo, dónde realmente vale la pena invertir un poquito de tiempo, sacrificio, en comparación a otras situaciones. Así que, si seguimos mirando esta definición, dice que esto también nos permite distinguir lo que es útil de lo inútil, lo valioso de lo insignificante, lo ordenado de lo desordenado, lo limpio de lo sucio, lo seco de lo mojado, lo seguro de lo peligroso, lo maduro de lo infantil, lo beneficioso de lo perjudicial y lo prudente de lo imprudente. Si ustedes observan, esto es una suma de muchas de las experiencias que nosotros vamos a tener durante nuestros años. Y lo importante aquí es que cuando hablamos de lo que es el sentido común, cuando esto empieza a faltar en las organizaciones, tanto en el contexto de tu trabajo, en la universidad, hasta en los hogares, esto sí que tiene un impacto mayor en las personas que son parte de las interacciones a diario. Por lo tanto, cuando hablamos de sentido común, tenemos que tener en mente que esto va más allá de simplemente una idea. Estamos hablando de las emociones. Y en muchos campos hemos escuchado que hay que separar las emociones del trabajo, porque hay que ser objetivo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la desaparición del sentido común en las organizaciones y en los entornos que nos rodean, pues en otras palabras lo que estamos diciendo es que hay una falta de afecto, de una conexión e identificación emocional con una persona. Y uno de los ejemplos que trae el autor en el libro precisamente se trata de cuando estamos
interactuando constantemente en las redes sociales. ¿Cuántos no hemos visto videos de peleas, situaciones que se han formado, no hay intervención, pero ahí está la persona con el celular? Cuando ocurren desgracias, que también las están filmando, en vez de observar a una persona interviniendo o ayudando, pues precisamente la falta de emociones, como no es alguien que es cercano a mí, pues simplemente lo observo, tal vez me cause shock, tal vez. Pero más allá de esto, no. Por lo tanto, el autor indica que la falta de sentido común en las empresas y en la vida tiene una conexión clara, aunque indirecta, con la creciente desaparición de la empatía. Y si nos ponemos a pensar en nuestra experiencia luego de la pandemia, que mucha falta de empatía, poca tolerancia en los lugares que estamos interactuando. El mejor ejemplo lo podemos ver a diario en los periódicos del país. Así que, cuando hablamos de lo que es la empatía, en la definición que coloca el autor, él explica claramente que es la capacidad de sentir lo que otros sienten y de experimentar lo que ellos experimentan. ¿Por qué nos tiene que importar como business majors y como comunicadores? No es lo mismo que yo te diga a ti que cuando tú sufres una tragedia, te acompaño en el sentimiento como parte de la expresión, a realmente estar contigo paso a paso para asegurarme de que tú estés bien. En el campo de lo que es business administration, sobre todo marketing, cuando estamos hablando de servicios, de productos, para tú poder vender bien este producto, tú debes conocerlo, porque ese es el primer paso. Pero también debes ponerte en los zapatos de ese cliente si realmente puede pagarlo, si realmente puede utilizarlo, si realmente es conveniente. Así que a mí me encantó la línea que dice que hay que ponerse en la piel de esas personas, porque eso es parte de la empatía. Y muchas veces no nos ponemos en los zapatos de las personas. Así que una de las preguntas que yo traigo a este book review para ustedes, y me encantaría, y métricas que pierden de vista todo lo externo a ellos. Muchas compañías a veces se enfocan en los resultados, las ventas, los informes. ¿Y qué pasa cuando no podemos cumplir? Eso es parte de las tareas. Hay unas expectativas. Así que cuando miramos este tipo de dinámicas en una organización, en efecto, hay que mirar la raíz del problema. Y uno de los ejemplos que menciona Lindstrom, que me parece fascinante, porque para aquellos que estamos trabajando, tal vez lo podemos identificar un poco más de cerca. Por lo general, estas organizaciones que son altamente estructuradas tienen lo que se llama el Unofficial Organizational Chart. Nosotros en UPR sabemos claramente cómo es la jerarquía. De hecho, ustedes lo pueden buscar y usted sabe claramente cuáles son los roles. Sin embargo, cuando Lindstrom menciona este Unofficial Organizational Chart, él indica que es bien importante que cuando nosotros nos insertamos en el mundo laboral, nos familiaricemos de inmediato con este tipo de organigrama, porque esto es lo que te va a mostrar a ti realmente cómo es que opera la organización. So, en otras palabras, una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que se ejecuta. Y es bien fascinante porque cuando tú te vas familiarizando con lo que es el Unofficial Chart, aquí es que tú aprendes de aquellas reglas que solamente están implícitas, no están por escrito. Y el ejemplo más claro que se dio luego de la pandemia, porque pues como ahora todo el mundo es accesible porque estamos remotos, pues ¿cuándo termina tu jornada laboral? Aquellos que estaban trabajando tal vez recordarán que hubo instancias en que seguíamos trabajando largas horas, no había un detente. Así que lo que se llama una regla tácita o con tinta invisible es aquella en que tienes personas que se están comunicando constantemente contigo noche, fines de semana. La expectativa es que tú estés available to respond o no. Pero si dejas de contestar, significa que no estás trabajando. O si entregas un informe durante el fin de semana, bien detallado, bien largo, o un PowerPoint sumamente elaborado, eso significa que eres bien productivo. Estas son reglas que están tácitas. Nadie habla de ellas. Pero el problema es que cuando hay falta de sentido común, aquella persona que nos reta, que no pregunta, pues ¿qué hace?
calla y eventualmente la sigue. Y aquí va la muerte de la empatía. Por lo tanto, cuando se habla de este unofficial organizational chart, aquí también es cuando se le invita a la audiencia a preguntar, ¿dónde es que mueren tus ideas en la empresa? Yo sé claramente en mi organización, si yo tengo una situación, ¿a quién yo voy a recurrir? Y por lo general, ustedes como estudiantes en la sala de clase, ustedes saben a quién pueden consultar en un tema en particular, porque ustedes saben que esa persona es un experto y también saben a quién no consultar. Pues es lo mismo. Esto que no está visible es algo que impacta las interacciones en las organizaciones. Adicional a esto, Lindstrom menciona que hay lo que llamamos los famosos red flags. Mencionamos los multiniveles precisamente porque él menciona que cuando la compañía es grande, en el 60% del tiempo de los empleados se desperdicia en los niveles de jerarquía. Y aquí yo tuve que hacer un alto y reflexionar sobre las jerarquías en la organización que es para la que yo también rindo servicio, precisamente porque a veces nosotros mismos relajando decimos, es que esto se va a tardar bastante porque pues en lo que llega a la oficina de fulano y el fulano lo lee y da el visto bueno y regresa, pues va a tomar bastante tiempo. Pues es lo mismo, eso es un red flag en una organización. Del mismo modo, cuando hablamos de lo que es el dispersed geography, como les mencioné, la barrera del idioma es un red flag, no porque tengas una diversidad representada, es la falta de personas interesadas en aprender o en compartir ese vocabulario. Del mismo modo, aceptar las diferencias, educarse al respecto y sobre todo, algo que me fascinó porque sucede en muchas organizaciones altamente estructuradas, es los problemas de los famosos seniority, que lo coloqué en la presentación, que son los problemas con los diferentes niveles de veteranía. Dependiendo de dónde venga la persona, pues hay que respetar el rango, como dicen en buen español. Así que, dentro de lo que son problemas que afectan lo que es el sentido común, yo les coloqué en inglés, it's not just about saying we used it. La implementación de la tecnología sin un proceso de reflexión, de consideración a la audiencia, quién es este user, también afecta en cómo nos vamos a comunicar. Así que yo incluí esta línea porque me pareció muy pertinente a lo que es la conversación de hoy. Los intentos de algunas empresas de acelerar e infundir la tecnología en sus procedimientos por el mero hecho de utilizarla son la mayoría de las veces un desafío contra el sentido común. Yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado, pero pues todas las compañías quieren mantenerse al día, quieren competir y claro que sí, que se la apoya. Pero qué terrible cuando una compañía implementa un software, un dispositivo sin entrenamiento y pretende que lo utilices y te comuniques y des un servicio óptimo y también que estés contento. Así que no es solamente decir que lo estoy utilizando, es reflexionar en esta persona que también va a estar expuesta al software o al tipo de servicio. De hecho, otros elementos que también afectan lo que es el sentido común son las reuniones. Inclusive hasta esta, con el famoso PowerPoint, porque él dice, y muchas veces se habla en comunicación, que no se debe escribir todo lo que se va a decir. De hecho, hay unos que nos regimos por la regla de 6x6, no sé si lo han escuchado anteriormente, no podemos tener PowerPoints muy largos. ¿Por qué? Porque se le llama la muerte por PowerPoint. Así que en el caso de las organizaciones, donde hay falta de sentido común y falta de empatía, es cuando convocan estas reuniones, muchas veces sin agenda o sin objetivos claros. Y encima de que te convocan a esta reunión, que pudo haber sido un email o pudo haber sido un video tutorial para ti, encima hay una persona con un PowerPoint esperándote y tienes que escucharlo completo. Así que cuando mencionamos sobre estos detalles, Lindstrom menciona, y esto es muy cierto, mucho tiempo se consume en lo que son las reuniones en las empresas. Póngase entonces en el lugar de una persona que tiene que estar expuesta a este tipo de interacción. Por lo tanto, Lindstrom menciona que para nosotros poder provocar cambios hay que implementar lo que se llama el departamento de sentido común en las organizaciones. Y me pareció fascinante, porque él indica que este departamento ya él ha implementado en otras organizaciones que le ha ofrecido servicio
Y este departamento tiene un tiempo de duración, exactamente 90 días. Y este departamento, su trabajo es identificar todo aquello que es un consider or nonsense en la organización para simplificar los procesos. Pero él indica que para lograr esto hay que dar pasos pequeños. Y esta es la parte que a lo mejor representa un reto cuando tú tienes una diversidad representada y sobre todo un generational gap, porque muchas veces tenemos personas que lo quieren para ayer, quieren todo rápido, quieren los cambios rapidito. Así que él menciona que para nosotros producir cambios que realmente son significativos, tenemos que tomar en consideración el experimento de The Caged Hen Syndrome. ¿Habían escuchado de esto antes? Él habla de unos investigadores que cogieron un grupo de gallinas y las metieron en 4 jaulas por 6 meses. Y las tuvieron allí, las aventaron allí, no tenían ningún tipo de salida. Luego de los 6 meses le abren las jaulas, ninguna salía. Ellos colocaban alimento a mitad del salón a ver si lograban que salieran. Las gallinas no querían salir. Y ellos luego colocan alimento dentro de las jaulas, ya se acercaban un poquito, volvían y se echaban para atrás. Así que, ¿qué hicieron? Buscaron una distancia razonable para que la gallina se sintiera en confianza y saliera de la jaula. ¿Y por qué este ejemplo? Porque cuando nosotros queremos combatir la falta de sentido común en una organización, es importante que nosotros pensamos lo que es el Hen Cage Syndrome. Cuando vamos a realizar los cambios, tenemos que reconocer que son algunas personas las que van a estar dispuestas a hacerlo. Y tenemos que comunicarnos efectivamente con ellos, valorar el esfuerzo y sobre todo mantener una comunidad que sea transparente, abierta y receptiva a los cambios. Por lo tanto, este libro yo lo recomiendo para ustedes porque él añade valor en todos los ejemplos que le está ofreciendo y nos da unos pasos claros, sencillos para nosotros implementar lo que serían los procesos efectivos en una organización. Así que, por ejemplo, siempre tiene muy claro en todo lo que él hace, en todos los procesos, que nuestra labor es entender el mundo desde la perspectiva de la audiencia. Y si se ponen a pensar un poco más sobre esto, definitivamente que va conectado a la empatía, a yo ponerme en los zapatos tuyos. De hecho, durante todo el libro, esos 10 capítulos, él constantemente presenta ejemplos. Uno, él llevando a los empresarios a los hogares de lo que son sus consumidores o sus clientes para que ellos puedan tener una idea de cómo esas personas viven, cómo esas personas experimentan el mundo. Más allá de esto, él da un ejemplo buenísimo de un servicio que le ofreció a unos ejecutivos en Colombia en relación a cómo trataban a sus clientes, porque él les preguntó de entrada, antes de dar el servicio, si conocían bien cómo era la experiencia de sus clientes, y ellos afirmaron que sí. Así que él recreó lo mismo que ellos le hacen experimentar a sus clientes día a día en el taller. Y lo que descubrieron fue que esa compañía tenía un servicio mediocre. Dejaban a sus clientes esperando 59 minutos en un lugar caluroso, con sillas plásticas, con poca atención o seguimiento, y hasta que ellos no lo vivieron, no pudieron entender el por qué la compañía estaba fallando en retener sus clientes. Así que parte de las iniciativas y lo que vamos viendo documentado en este libro también son estos diseños que él ha creado, los experimentos que él hace con sus clientes, precisamente para que ellos se pongan en los zapatos de su audiencia. Así que este libro, que son 222 páginas, dentro de su estructura, él te facilita anécdotas, muchos ejemplos concretos, nada en la teoría, todo conectado a lo que es la práctica y sobre todo a los testimonios, porque ¿de qué vale nosotros implementar soluciones o posibles soluciones si no estamos viendo los resultados? En el caso del Coresto es que él sobresale en el área de marketing. Así que si yo fuese a darle una evaluación a este libro, yo le doy mis 5 estrellitas. Porque es un libro que es pertinente para nosotros, no solamente cuando estamos insertándonos en una organización, sino también para nuestra vida personal y para poder reflexionar sobre cómo nosotros nos comunicamos con nuestros pares, con nuestra familia y con personas que son
extrañas a nosotros, pero de igual manera nuestras palabras los impactan a ellos. Por lo tanto, de este libro quiero dejarles algunas enseñanzas y el por qué usted debe considerarlo como parte de su lectura. De hecho, yo entiendo que esto es un must read antes de que ustedes se gradúen. Así que la relevancia que este libro tiene dentro de lo que es el contexto de Business Communication, primero que todo, es que nosotros tenemos que tomar seriamente lo que es Professional Development. Es importante que nosotros recibamos capacitación y oportunidades de desarrollo profesional. Y qué bueno cuando es en el área de peritaje. Pero también tenemos que trabajar con lo que es la inteligencia emocional. Y tenemos que trabajar con lo que es la comunicación efectiva, considerando a nuestra audiencia. Por lo tanto, de las recomendaciones que él ofrece, que entiendo que son pertinentes como parte de esta discusión, siempre recuerden que nuestro cliente es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, no es simplemente un número. Así que él hace mucho énfasis en la necesidad de separar tiempo para hablar con nuestros clientes, para mejorar la experiencia. Es la única manera de que podamos mejorar nuestra práctica. Inclusive hasta esto aplica a los profesores. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y si ustedes se fijan, esto es algo que nos dicen desde pequeños a muchos. Pero la realidad es que si nosotros conocemos a nuestros clientes bien y conocemos sus necesidades, y realmente nuestro compromiso es devolver a la comunidad, que por esto es que nosotros nos educamos, pues hay que ser consistente en lo que hacemos. Y por esto, él menciona que hay que mantener continuidad. Y él indica mantener continuidad porque crea el sueño ininterrumpido de un gran servicio. Y esto es tan cierto. Si ustedes se ponen a reflexionar sobre las marcas que ustedes hoy llevan con ustedes, ya sea del celular, aquellos que son Team Apple y aquellos que son de Android, ¿por qué usted recurre nuevamente a esta marca? Cuando miramos sus camisas, cuando miramos hasta el café que usted se toma, que usted recurre al mismo sitio, ¿por qué? Algo pasó en ese servicio que usted sigue regresando. Así que él recomienda que crea una lengua común que trascienda afiliaciones locales, y que es cierto. Muchas veces hablo con mis estudiantes y ustedes tienen su vocabulario, que es parte de su generación. Pero qué lindo cuando estamos en un contexto de trabajo, en una organización, y todos hablamos el mismo idioma. Porque así es que nosotros podemos dar un mejor servicio cuando nos estamos comunicando con los demás. En el proceso de las recomendaciones que nos llevamos y que añaden valor a por qué leer este libro, él enfatiza muchísimo que es importante mantener la transparencia. Y esto es tan importante. Inclusive, si cometemos un error, porque somos humanos y hay organizaciones que tienen personas que se equivocan, ¿y saben qué? Hay consecuencias, en efecto, pero peor es perder la credibilidad por no aceptar un error y no mantener transparencia, porque nos caemos, pero así mismo nos podemos levantar. Así que otra de las recomendaciones que él ofrece y que él trabaja en su libro es que precisamente ustedes, que son futuros líderes y que a lo mejor van a liderar organizaciones, tenemos que pensar con detenimiento qué tipo de software o aparato vamos a atraer a nuestra organización. Recuerden esto, siempre queremos innovar y queremos competir, pero la tecnología no nos sustituye a nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad social. Y cuando estamos pensando en el bienestar de las personas que ofrecemos servicios, tenemos que pensar primero en las personas que son parte del equipo. Así que la invitación es a considerar todas las herramientas de comunicación en relación, por ejemplo, en el contexto de trabajo, cuando pensamos en reuniones. Me encantó, y lo escribí, lo añadí a esa diapositiva, cuando él dice que las reuniones tienen que durar 30 minutos. Yo soy una persona que las personas que trabajan conmigo saben que yo soy callada. Yo leo, observo, pero mi equipo de trabajo sabe que yo prefiero mil veces grabarte un tutorial, un video, te escribo un mensaje. Cuando yo convoco una reunión es porque realmente es una necesidad apremiante, porque respeto el tiempo de mis colegas. Así que, último y no menos importante, poderlos escuchar. Ustedes podían describir una experiencia que ustedes hayan tenido, ya sea de atención como cliente, como estudiante, como pacientes, que ustedes hayan tenido que realmente haya sido memorable. Que ustedes digan, wow, esta persona fue más allá.
yo tenía un momento de necesidad particular, no lo podía resolver solo o sola, y esta persona fue Far and Beyond. En mi familia tuvimos un par de pérdidas y mi madre trabaja en el departamento de educación y ella es directora de escuela. Y cuando falleció su papá y su mamá, y su abuelo, ella simplemente hizo el arreglo para funerar y todo. Todos sus empleados fueron al funeral, todos, sobre 68 personas. Ella no lo dijo, ella no le pidió. Era un día feriado y nadie, pero se pusieron en los zapatos de ella y en su pérdida, porque perdió a sus dos padres, mis abuelos, y todos llegaron al funeral. Y ahí uno se da cuenta, por lo menos yo como hija, que ella lleva tantos años en esa escuela, cómo el impacto de ella, su empleado y los empleados hacia ella y esa unión que crearon. Y esa empatía, y mi mamá es igual. Ella ayuda a todos los funerales, a todos sus empleados, y yo he ido con ella. Yo no tengo que conocer a la persona, pero yo sé que se siente tener el dolor. Y pues, eso demostró una empatía inmensa en su comunidad escolar. Y esto es un ejemplo. Cuando una persona se pone en los zapatos tuyos, es capaz de sentir ese dolor y acompañarte. Pero si lo vemos en el contexto, por ejemplo, también de los negocios, y esto pasó hace 2 meses atrás, se lo comentaba a mis estudiantes en uno de los INCO, el desconocimiento de la audiencia tiene un impacto también en cómo nosotros mercadeamos productos y servicios. Y hace 2 meses yo entré a una farmacia de Walgreens que había eliminado todos sus shoppers y había una persona envejeciente en crisis porque la persona regularmente iba a este lugar y la persona que lo está atendiendo le dice, no, lo que tiene que hacer es bajar la aplicación y ya. Y la persona no sabía ni cómo manejar su dispositivo, no sabía cómo bajar una aplicación, la persona estaba genuinamente interesada en unos productos y la persona simplemente desde el counter le dictó lo que tenía que hacer. Un asunto de empatía sería pensar, si fuese mi abuelito o mi abuelita que necesite esa ayuda, a mí me gustaría que le dijeran desde el counter, mira, baja la aplicación y ya resuelve. O te hubiese encantado que esa persona se hubiese salido del counter y que hubiese ayudado a la persona a bajar la aplicación, le explicara cómo utilizarla y probablemente acompañarla. ¿Cuál de las dos? Pues de eso es lo que se trata, empatía. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es la falta de sentido común en las organizaciones y en la vida, estamos hablando de la falta de empatía que se está dando. Entonces, el autor hace una distinción entre lo que es empathy y sympathy, precisamente porque este autor, he's Danish, y él menciona que en la cultura de Estados Unidos está bien arraigado, y que por lo general they overlap lo que es empatía y simpatía. Y cuando dio los ejemplos, yo dije, pues fíjate, no estamos tan lejos de esta situación. Así que él definió lo que era conmiseración o sympathy como la capa decorativa más fina de nuestros encuentros diarios. Y el mejor ejemplo, y por eso coloqué la imagen, no sé si a ustedes les pasa, que a veces estamos caminando por los pasillos y vemos gente que conocemos, y le decimos, hola, ¿cómo estás? Pero sigue caminando. Y la persona, bien, ¿y tú? Y sigue caminando también, pero nadie se paró, para nada. Y ese qué tal le va, él dice que se manifiesta como una manera cortés de mostrar interés hacia la otra persona, pero llegamos hasta aquí. Y también sucede, por ejemplo, cuando alguien fallece, que hasta presentamos postales firmadas por muchos colegas, en my deepest sympathy or condolences, pero más nada, hasta aquí, con la tarjeta cumplimos. En comparación con lo que es la empatía, que ya esta es la emoción, la conexión más profunda que tú tienes con las personas. Y no se limita con decir, hola, ¿cómo estás? Es que cuando esa persona te responda, me detengo, te miro a los ojos y realmente pregunto si estás bien. Y si esta persona te contesta, estás escuchando. Porque precisamente uno de los ejemplos que él trae en su texto, y me encantaría que lo tuviera la oportunidad de leerlo, él viaja muchísimo y él visita muchos hoteles.
Y una de las interacciones que él tuvo con una de las personas que le atendió fue precisamente que le preguntó cómo está, y ese día él había tenido un viaje terrible, y él optó por desahogarse con la persona, y la persona quedó en shock, porque la persona lo que esperaba era, ¿cómo está? Bien, y se iba. Y no, se tuvo que quedar allí y no supo cómo reaccionar. Y por esto es que es importante que pensemos un poquito más en quién es esta otra persona que nos está mirando, que nos está escuchando, porque parte de tener empatía es que cuando yo voy enfocado, aunque sea un servicio porque es mi empresa o es mi organización, tengo que ponerme los zapatos de la otra persona. Yo quiero vender un producto, yo quiero desarrollar lealtad hacia mi marca, pero esa persona, ¿cómo vive? ¿Qué experimenta a diario? Estas son preguntas que son muy genuinas y que son parte de distinguir lo que es la empatía de la simpatía. Así que, precisamente en el texto, Martin Lindstrom presenta muchos ejemplos y esa es la riqueza de este libro. Este libro, por si les interesa, se divide en capítulos. 10 capítulos y sus títulos son todos humorístico, porque ese es su estilo. Pero uno de los ejemplos que él trajo fue de un estudio que hizo la Universidad de Minnesota precisamente a la generación millennial. Yo estoy en este grupo y ellos comenzaron a documentar que la generación millennial tenía menos empatía hacia situaciones que para otras personas serían serias, precisamente por la interacción con redes sociales, con la web. Y esto fue 2010, se los presenté aquí. Año 2013, él dice y él afirma que sí se está dando una destrucción de la empatía. De hecho, lo vemos bien marcado y tal vez nosotros nos podamos identificar un poco más, porque la empatía o mi expresión de emociones se da mucho en las redes sociales, vendiendo la idea de la perfección, que todo está muy bien, estoy triste, estoy enojado, estoy deprimido, pues déjame ponerle ahí el emoji, para que la persona sepa que lo acompaño en el sentimiento, me identifico. Pero realmente, cuando nos ponemos a evaluar lo que es la comunicación, algo que hemos visto en relación con la destrucción de lo que es la empatía, es que con el auge de las redes sociales, que se supone que nos ayuden a conectar más, porque por lo menos esa fue una de las ideas que teníamos en mente, y cuando nosotros nos conectábamos por el WhatsApp, o por Facebook en mi caso, cuando era Twitter, o probablemente los grupos de ustedes por lo que da TikTok, le dará conectarte con otras personas. Sin embargo, como estamos vendiendo la idea de lo que es una perfección y realmente no se están dando conversaciones cara a cara que sean realmente meaningful, pues muchas veces hasta aquí llegó a veces la comunicación. Así que por eso es que él dice que el auge de las redes sociales, como ha mostrado que la vida de las personas es idónea, es perfecta, no hay espacio para error, pues destruye la empatía. Porque ¿cómo tú te puedes conectar? ¿Cómo tú te puedes poner en los zapatos de una persona que estás viendo todo el tiempo, que está de viaje, de restaurante, disfrutando, y a lo mejor esa persona es tu mejor amigo y no lo ves desde hace mucho tiempo, y cuando te sientas con la persona, lo menos que está pasando es un momento oportuno o grato, pero tú no lo sabías, porque es que las redes te dejaban saber que la persona estaba bien. Así que cuando hablamos de lo que es la destrucción del sentido común, vamos mirando que hay unos enemigos y él los puso dentro de lo que es una jerarquía. Los resumí lo más que pude porque obviamente la parte de leerlo le toca a ustedes, pero él menciona que los enemigos del sentido común están muy presentes, están muy empoderados, como dirían por aquí en español, y los vamos mirando desde las organizaciones. Nosotros que nos estamos insertando al mundo laboral, tenemos que tener muy claro que cada compañía tiene su librito, al menos que sea usted el que esté creando su startup. Por lo tanto, como les mencioné anteriormente, mientras más grande la organización, según lo que él nos presenta, mayor jerarquías. Con esto, mayores políticas, reglas, certificaciones, que hasta reglas internas que no están por escrito. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a aquellos que están trabajando, que hay ciertas reglas que todo el mundo sigue, pero no están por escrito. Si tú vas a recursos humanos y tú buscas las reglas, no están, pero las cumplen. Pues estamos hablando de las estructuras dentro de las organizaciones.
las reglas que están escritas y las que no. Y por lo general, es muy interesante, aquellas reglas que no están por escrito, por lo general son las que destruyen el sentido común, porque los demás las siguen y no las cuestionan. Y esto es un detalle que quiero que tengan en mente, porque cuando hablamos del sentido común, aquella persona que siente empatía es capaz de alzar la voz cuando hay algo que está mal, porque va arraigado a nuestros valores. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en muchos contextos, y la invitación es precisamente, vamos a adentrarnos a lo que son las políticas de las organizaciones cuando vamos a insertarnos al mundo laboral. Otro enemigo del sentido común que él menciona, y aquí lo que es comunicación es clave. Él menciona que las distancias geográficas entre las oficinas y los empleados son un enemigo, no porque tengas una diversidad representada, porque quiero clarificar esto. Es lo que indica, y esto lo veremos documentado mucho en nuestros libros de comunicación, es que la barrera del idioma es un asunto que sí interfiere en lo que es el sentido común. Cuando yo no me puedo poner en los zapatos de esta persona que no entiende un término o un vocabulario que solamente se utiliza en mi organización, en mi contexto que está ubicado en Puerto Rico. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es el sentido común, él también menciona que dentro de una organización el jefe voluble es el primer enemigo. Y ese jefe voluble es aquel jefe que hoy tiene una manera de pensar, mañana cambió, sus emociones no están en check, así que esta persona tú no sabes ni cómo abordarlo ni cómo expresarle cómo tú difieres, porque no sabes cómo vas a reaccionar. Y este es el enemigo del sentido común en una organización, porque se supone que quien lidera, modela. Así que, asimismo, él menciona que cuando tienes una cultura que es dominada por silos, y él le dio un toque único, porque él menciona que cuando tenemos grupos que piensan de la misma manera, hay homogeneidad, sin embargo, cuando están desconectados de lo que es la realidad, esto también es un enemigo para el sentido común. Y cuando uno se pone a pensarlo, que muchos grupos tenemos dentro de las organizaciones, nuestros subgrupos, gente que es experta, pero muchas veces simplemente con darte una directriz y ya, y hasta aquí quedamos, no vamos más allá. Y si hay una cultura en donde nuevamente tienes un líder voluble, ¿cuándo es el momento para que hagas las preguntas o que alces la voz cuando tienes inquietudes? Así que cuando seguimos mirando otras fallas dentro de lo que es la falta de sentido común en una organización, en efecto, y esto está altamente documentado, cuando falla la comunicación interna, la transparencia. Sucede una situación, un problema, el equipo de trabajo se enteró, mantenemos comunicación constante para que sepan cómo vamos a tomar un plan de acción. Esto es importante en una organización, pero el silencio también afecta. Por lo tanto, otros enemigos que se van incluyendo, sí. Los silos, el autor lo presenta como un grupo que piensa igual y que se desconecta de lo que es la realidad. Y es muy interesante porque cuando nos ponemos a mirar las organizaciones que son altamente estructuradas y tienen mucha jerarquía, precisamente nos encontramos en situaciones en que hay grupos que por seniority tienen una manera de pensar, de cumplir las normas y las reglas, y no hay espacio para cambios. Así que por eso incluí, que es parte de lo que él aborda en el libro, que cuando tenemos empleados defendiendo y preservando su territorio, velando, como uno dice en Puerto Rico, en arroz y habichuela, velando por lo suyo, pues eso también causa fricción en las organizaciones, porque hay falta de empatía hacia las otras personas que se están insertando, que a lo mejor tienen nuevas ideas y otras maneras de trabajar. Así que, por último, y no menos importante, porque esa es mi área, la de tecnología, él menciona que la tecnología implementada sin planificación en procedimientos también es un enemigo de sentido común. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estudiaron con nosotros en el 2020? Y si se ponen a pensar, ¿cómo fue esta experiencia cuando se dio la pandemia? Que de la noche a la mañana, ustedes lo saben, pues yo también fui estudiante para ese tiempo. En una semana, nuestra institución tuvo que dar continuidad académica. Pero esa continuidad académica se dio
mediante diferentes canales de comunicación. Y para algunos les fue bien y para otros fue un reto. ¿Por qué? Porque se implementó una tecnología para atender una necesidad y una emergencia, pero nos faltó el otro lado, la audiencia. Mi estudiante que vive en Naranjito tiene internet, que es efectivo, tiene los dispositivos para poder manejarse efectivamente con los diferentes canales de comunicación. Es un ejemplo de muchos que se dieron en el tiempo de la pandemia. Y esto tiene que ver precisamente con lo que es la falta de sentido común. Así que cuando miramos las organizaciones, él comenta que dentro de una organización que es altamente estructurada, miramos lo que se llama el chess game of rules and policies. ¿Cuántos aquí juegan ajedrez? Ok, pues aquellos que levantaron la mano, ustedes saben que ya hay unos roles definidos y hay unos pasos a seguir en ajedrez. Así que Lindstrom habla de estas empresas que son políticas y altamente estructuradas, que te cambian las reglas de la noche a la mañana porque sí. Porque quien lo está liderando tomó esa determinación y esto no es cuestionado. Por lo tanto, cuando miramos lo que es a un enemigo del sentido común, miramos las reglas y políticas implementadas en una organización, sobre todo aquellas que cambian de la noche a la mañana, sin ningún tipo de consideración a la persona que va a ser impactada. Así que yo incluí esta cita porque me pareció muy pertinente. Una empresa política es aquella donde la dirección y los empleados están preocupados por sus propios departamentos, jerarquías. Si queremos trabajar con el desarrollo de la empatía para evitar que siga desapareciendo en el contexto de trabajo, algo que valoro mucho de todo este libro y que quiero que se lo lleven, es que tenemos que crear un ambiente de trabajo que sea psicológicamente seguro. Y cuando él menciona trabajo psicológicamente seguro, es crear un ambiente en donde la divergencia continúe reinando. Si tenemos ideas diferentes, que usted se sienta con la seguridad y en la confianza de que usted va a ser escuchado y que no hay represalias. En un ambiente de trabajo psicológicamente seguro, está altamente documentado que hay más productividad, tenemos resultados. Pero, como les mencioné, si no somos empáticos, es muy difícil conectar con todo lo demás. Por lo tanto, cuando yo estaba haciendo este ejercicio, y yo dije, bueno, como parte del cierre de este book review, ¿qué cosas debo tomar en consideración? Y fui a donde el más popular hoy día, a ChatGPT, y dije, bueno, si yo quiero lanzar una campaña para implementar el sentido común en una organización, ¿qué debo hacer? Y he aquí su respuesta. Él indica claramente lo que es el sentido común, pero si ustedes se ponen a mirar los puntos que están en negrillas, lead by example, el modelaje es importante, cultivate a learning culture, la parte educativa es importante, fomentar la buena comunicación, y si ustedes se fijan, la primera línea, promover una comunicación abierta y transparente. Cualquiera diría que Lindstrom le consultó a él. Ofrecer desarrollo profesional, mantener políticas y procedimientos claros, en otras palabras, remove the nonsense. Hay reglas que realmente no aportan al crecimiento de una organización ni de tu grupo. Empower employees, la parte de la seguridad que le estamos dando al empleado para que pueda contribuir. Encourage feedback, la retroalimentación en la comunicación, que es tan importante. Promover el pensamiento crítico. Pensamiento divergente es importante, pero vamos a evaluar con cuidado cuando vamos a presentar las recomendaciones. Rewards and recognitions, cuando tú haces algo bien, qué rico se siente cuando te dicen gracias. Si no me hubieses aportado con este granito de arena, no hubiese podido realizar ese trabajo, ¿verdad? Y muchas veces no estamos buscando la estrellita, pero no está de más que de vez en cuando lo reconozcan. Que podamos resolver los conflictos de manera efectiva, que se enfatice el uso de la ética y los valores. Yo sé que nuestro primer centro de educación fue nuestro hogar,
pero nosotros aprendemos todos los días. Esto es parte de la toma de decisiones. Crear un ambiente seguro. Fíjense que así terminaba la última línea del libro de Lindstrom. Porque esto es importante, compañero. No importa dónde usted esté, sea su hogar, sea su puesto de trabajo, usted esté visitando. Si hay seguridad en un lugar, la persona se va a sentir en confianza de abrirse hacia usted. Del mismo modo, evaluar las prácticas y tener paciencia y persistencia. Así que, ChatGPT y esta servidora estamos de acuerdo en algo. Remember that common sense varies from person to person and can be influenced by culture and context. Por esto, la razón de ponernos en los zapatos de otra persona. Therefore, it's important to foster an environment that respects diversity of thought while still promoting good judgment and practical decision making within the organization. He aquí el libro del manual de sentido común. Preguntas. Dudas, preguntas, comentarios de su momento. ¿Lo van a leer? Lo consigues en Amazon, puedes verificar ahora mismo, si buscan, de hecho él tiene su página web, pero en Amazon puedes buscar The Ministry of Common Sense, si lo quieren leer en inglés, y el manual del sentido común, que es la traducción al español. The Ministry of Common Sense fue publicado en el 2021, él lo iba a publicar para el año de la pandemia, cuando hice la investigación, pero pues por razones obvias, he had to push back, pero la traducción en español fue publicada en el 2022. Y de hecho, anuncio no pasado, la conseguí en la librería Laberinto en San Juan y estaba allí disponible hard copy. Así que cualquier cosa, yo voy a compartir las diapositivas con ustedes si están interesados y quedo a su orden. Pues muchas gracias, profesora, por la presentación. Creo que se merece otro aplauso todavía más fuerte que el anterior. Y vamos a esperar que después de esta presentación, todas las organizaciones a nuestro alrededor, empezando por nuestra propia casa, puedan aplicar mucho más el common sense, el sentido común. Nosotros lo podemos practicar en nuestras casas, en nuestro salón de clase, y ojalá cunda el ejemplo, porque a esta humanidad claramente, radicalmente, necesita mucho más sentido. Muy agradecido, profesora. Gracias. Vamos a darle un pequeño detallito. Muchas gracias. Con eso.